Serías camioneta. Y ahora. ¿Pongo el este aquí? ¿Vale? Para ponerles. Aquí el Chuy trae una preocupación. ¿Cuál es? Pues que ando viendo si mi guitarra viene bien amarrada porque no vengo a gusto. No vengo en otro carro, era diferente vista. Ah. ¿Ya no vienes en la flecha? No, esta no vengo en la flecha, esta sí le puedo bajar el vidrio, A ver. ¡A la madre! En la flecha anda. Venimos aquí en la 4x4, la Raptor. Verga, bueno, fue una Raptor, ¿no? ¿Qué onda, plebes? Sabadito, ya saben, tocadita. Vamos para allá, ¿dónde? ¿Pandeo? Pando. Ahorita vamos por el compa Rubén. A levantarlo, le voy a dar una vergüenza para que se aliviane. Oh. A levantarlo, dice. Saludos, compa Chuy, ya se la saben. ¿Quién más? ¿Qué es esto? La cámara. ¿Con la que grabas? Sí, con la que grabamos los videos. La tableta. La perra aquí. La que trae 450 mil canciones. Le dicen la rocola. ¿Y usted cómo viene? ¿Va a hacer escala o no? Sí, ¿no? Pues tiene que, ¿no? Pues sí, ¿no? Para que me anime. Hasta 2 horas, güey, de camino, güey. Es obligatoria. ¿Qué tal, plebes? ¿Cómo andan? Nada, otro sabadito de aquí de tocada. Nomás que está raro porque hay un putero de tráfico. Casi los sábados no hay. Pero pues nada, de aquí llegó otro video para ustedes, otro videoblog. Ahorita vamos a ir hasta Pandeo, ya le digo al chaval, ahí andamos. Y la neta, sí venimos un poquito preocupados porque por las cosas atrás, pues, porque nunca le he traído las tocadas a la camioneta. Y las cosas como que cada vez, pero vamos a ver qué show. Pues nada, así que ya hemos tendido para allá, van a ser 2 horas de camino. No, si ahorita la vamos a pasar para allá, güey. La vamos a amarrar bien, ¿ves? No, también te lo voy a cargar como pasajero, ¿no? De mis piernas como niño, como si fuera mío, y lo voy a llevar acá. Ah, huevo. Y sí, así que vamos para allá, vamos hasta 2 horas de camino, así que vamos con 3 horas de anticipación. Y pues nada, ahorita vamos a pasar por el Rubén y ya de ahí nos los tendidos. Ah, la otra vez que fuimos ahí con esos clientes, estaba bien calientísimo ese día que fuimos, no sabemos si iba a estar caliente. Otra cosa también que nos afectó ese día que fuimos a tocar ahí, fue que estábamos tocando contra el viento, ¿me entienden? Y eso afecta mucho para los micrófonos y no se alcanza... No puedo decir, no se escucha igual, pues porque los sonidos se distorsionan machín como estás contra el viento. Entonces ya nos tocó esa experiencia y ahora esta vez si nos ponen otra vez acá, le voy a decir a la señora o al señor que nos pongamos ¿cómo se dice? En contra del viento, al patrón eso. ¿Sí, no? No. O sea, pues que vayamos al el sonido se vaya para donde va el viento, pues, ¿me entiendes? Algo así. ¿Qué dijo? Así que Simón, así que ahorita vamos para allá. Por ahí miré un comentario que estaba diciendo, y ese comentario me gustó, guache, y es neta, de que somos el uno de los canales, o si no es que el único, creo yo, que les grabamos todo lo que es una tocada aquí en California, pues de cómo está el rollo y toda esa onda. Recuérdense que hay veces que los clientes no se agüiten si van a una tocada, tocan y la gente no se pone a bailar o no se pone en ambiente, sino que hay gente, cada quien disfruta la música de diferente manera, pues, ¿me entiendes? Hay gente que se deja caer, hay gente que no, nomás se ponen peditos y no, hombre, se desbarata.
pero siempre va a ser así. Pero no se preocupen, no es que a la gente no le esté gustando, sí les está gustando, pero son como un poquito reservados, pues. Son lo que te platiqué ayer. Son más chill, pues. ¿Qué me platicaste? De ayer que estamos con... Sí, o solamente de que pues le toques amistades. Entonces dices, no, y a veces ni con las amistades, porque con las amistades le hemos tocado y están más tranquilones. Ya cuando se ponen pedito, pues ya, ahora sí se sueltan y casi lo traen unos sin cuello, ¿ves? Tu puro brazo lo traen hecho. Así que, no, pues está chido, pero les digo, no se agüiten, pues, en ese rollo, porque hay mucha gente que es más reservada, pues, ¿me entienden? Pero no, eso no quiere decir que no les esté gustando el ambiente, si les está gustando y uno luego se da cuenta, hasta luego te piden tarjetas, información del grupo y todo ese rollo. Así que, pues nada, sí, les digo, me gustó ese comentario, porque si nosotros tratamos de robarle todo, pues, y recuerden que siempre va a haber gente con la que va a batallar uno. Pero no se agüiten, es parte del jale y es como si trabajas en la cocina, te puedes cortar un dedo. O es como si trabajas en construcción, te puedes machucar un dedo, una mano, lo que sea. Así que es parte del trabajo. Así que pues nada, pues ya vamos tendidos. Ya saben, usen audífonos cuando empiece la música. Y síganos en nuestras redes sociales. Acá abajo está la de Chavalón, la de Adi. El TikTok de Adi también. No sé si Chavalón tiene TikTok. ¿Tiene o no? ¿Ya escucharon, plebe? Así que, pues nada. ¿No tienes TikTok, güey? ¿TikTok? ¿Ah? Así que, ahí abajito están todas las redes. En la parte de abajo. Tengo dos, tres TikTok que me mandan haciendo un falso ahí, pero... No soy yo. Así que, pues nada, plebe, jálense y síganos. Y a los que no estén siguiendo, les vamos a hacer follow, para que ya saben. Así que, ahí estamos, nos vemos un ratito más adelantito. Voy a reportar unas cuantas falsas ahí. ¿Vas a tumbar canales, chaval? Tengo unas tres cuentas falsas que si quieren pasar por mí en el Instagram. Yo el chaval, ¿no? Lo voy a reportar ahí para que me apoyen y lo reporten. Deja que lo reporten, lo cierren y... y te quedas sin cuenta, a ver qué vas a hacer, ¿eh? Pues tengo unas que ahí van a que quieren abrir, pues, a mi cuenta. O sea, si quieren pasar a hacer pasar por mí, la voy a reportar. No la mía, escucha bien. Pero yo la única que he visto, Chuy, el chavalón. Chavo, yo no me lo más ni pan. No eres, no eres puesto como si ya no, no, no sabes. Ok. Así que nada, plebes, nos vemos un ratito más adelantito, así que ahí estamos. Celébrale, hazle fiesta. Tómense un shot llegando si quieren. Cosas a la venga esta madre, ¿ves? ¿Eh? Le cabe más cosas a la venga esta madre. No le cabe más a esta madre, sino que aquí llevas tres asientos todavía. ¿Verdad, Shui? Pues no lo supe acomodar. El chaval nos va a tirar la verga de la voladera de bocinas atrás. Ya vamos ya atendidos. ¿Qué le íbamos a decir? Ya el chavalón ya nos andan drogando aquí, el verga. ¿Cómo el pedo es que se, el pedo es que, por guache, lo menos que yo la mami la traigo aquí, ve. No, pero toca la mano con una mano, güey, guacho. Nada más no va a llegar las bocinas. No se va a volar. ¿No te toca ir atrás? Toca ir atrás. Sí, me toca ir, me vine atrás ahora para que manejara el chavalón. De cuando tiro largo se la va a aventar este güey, cuando tiro corto aquí locales me lo voy a aventar yo. Así que pendejo, cuando vamos a La Vega, ya saben. 4 horas ahí sentado a La Vega. Más quietecito ahí, Manuel, hasta raro te miras. ¿Por qué? Bueno, se siente diferente, ¿eh?
saben que yo no me rajo. Siempre me ha gustado salir adelante. Yo no como de nadie para montarme en el volante. Siempre he sabido atorarle. Tengo gusto de los grandes. Pasando de arriba abajo también sé cómo cuidar. Ni te pela la Siri. La cámara está durmiendo hoy. Le di el de yo. Hey Siri. No, te pasa la verga. Vas a valer verga sin feto. Puta madre. Oh. Yo, apaga la verdad, te el puto botón. Explote. Te explote el Oscar y tú ahí. ¿Ya se apagó? Ya. ¿Hello? Simón. Alan. You. La pesta los. La pesta los cinco, güey. Alan, güey. Sí. Quiero respetarle. Aquí vengo desde abajo batallando. Y todo lo que tengo nada ha sido regalado. Siempre le he chingado para tener lo que lo espera. Ya pues ya. Vayan y guachen, regálanos un paro, metan en presión a la chavalona, vayan a su Instagram y escríbanle. Que editen los pinches videos. Apúrate a editar. Porque la neta no se pone las pilas y quiere que grabemos. Se enoja cuando uno graba y no edita. ¿O no, chava? Se espera. Sí, o sea. Es que no vivo con ella. Así, plebe, así que ya vamos llegando. Nos enfadamos, plebe, porque la neta está largo el camino, pero ya faltan 11 minutos. Se me durmieron las nalgas. Ya se le durmieron las nalgas aquí al viejo. Se le borró la raya. Verga, mi pa. Tres plumas para que se la pinte, no es que se baje. Así es, plebe, así que. Mirando por el pinche tráfico. La neta, hoy agarramos tráfico machín. Y varios accidentes, ¿verdad? Y varios accidentes. Pues toda esa raza que se la pasa manejando. Está cabrón, la neta. Porque uno va bien a veces, pero hay gente que va. Pero qué pedo, nada más aquí de la luz, güey. Sí, qué sí, show. Sí, la luz. Aquí, mira, aquí. Es que toda esta gente va a vernos, güey. Va al palpar. Así es, plebe, así que, pues, chido. ¿Qué color es esa gris? ¿Gris oscuro? Cemento, color cemento. ¿Sí? Cemento. Así nos dijeron, ¿ya ve? No me recuerdo. Es el color que usamos. No me acuerdo, ¿qué dijeron? Tu troca de macuarro. No sé, pero creo que la van a pintar de... Ve, hijo de su reputísima madre, güey. Que güey bien verga, rebasando y se esa, mete, mira. Ajá, se le metió, güey. Poner un logo, güey. Ton vergas allá. ¿Cuál, güey? Aquí, en la camioneta. Un logo. Le va a poner una como el que le puso el Chuy a la... Pone la cara de Chuy en el enfrente, güey. Ya dijo. Le voy a poner uno atrás. No, sí le vamos ponle a poner una. Ya aquí va en el tablero tu nombre. Ton vergas, la... Cálmate que Adi compró uno de... ¿Cuál fue que compraste, güey? Que tienes esposa tóxica. Tienes esposa tóxica. No, man. Pues cuando pones... Chavos, ¿tú eres tóxico o eres tóxico? Yo. ¿Eres a ver, tóxico? Opina, ¿eres tóxico o no? La neta. Ajá, los tiquilos, ándale. Sin filtro. What does that mean? Sin filtro, rápido, ¿eres tóxico o no? Does mean toxic? ¿Eres tóxico sí o no? A ver, ¿qué es un tóxico? Oscar. No saben. Oscar, es un tóxico. ¿Qué? Igual le texté a otro hombre y ya me empieza aquí a... Definición, afagar. ¿Qué es un tóxico? Caídas de cantón, pues, en español. ¿Eso es? No, que tú la haces de pedo, que tú eres celoso. ¿O eso es un tóxico? Sí. Pues entonces sí. No, ah, pues está bien, es sin filtro. No, los no, chavalones no, sin filtro. En esta vida no oigan tóxico ni tóxica, ¿eh? ¿Y tú, Manny? No, la pues. ¿Cómo no? Sí. Ese bueno es tóxico, es tóxica. Es tóxica. Oh, porque se pone tóxico cuando tú estás en las tocadas. ¿Te has dado cuenta que te escribe? Ajá. ¿Te acuerdas cuando te dijo ya ni vengas?
Un día, ¿te acuerdas? Lo traía, se me como un bajista. Alguien, dígame si quieren ver las conversaciones entre ellos. Es más, la voy a hacer ese estilo Atrapando Infieles y le voy a revisar el celular a Oscar para que vean qué conversación entabla con Chuy. Por la ahorita, güey. Puras pendejadas, ¿no? Puras pendejadas me manda ahora mismo. ¡Ey, tú no! Me manda su foto de su. No. No, ya, güey. Tirándome un pedito así. Mira, güey. No, tú, mani. Mira, güey, la foto que se tomó este güey. Eras tú, te grabé. Mani. ¿Qué pasó? ¿Cómo me la mandó él? Mira, se lo tomó así el hijo de la verga. No, ese soy yo. Dice, soy yo, papi, ten para ti. ¿Cómo lo ves? No mames, güey. El pinche el chupatrusa. ¿Cómo lo recargó, güey? El chupatrusa. Chupatrusa. Así es, plebe. Nada, pero es puro coto, pues. El nudo del globo, luego me manda ese. Parte, güey. Sí, güey. Oye, ¿mandas uno pendejo o qué? No. Veo que va siguiendo este carro. Ah, ya mero llegamos, plebe, ya tranquilo. Sí, vamos a echarle. ¡Ey, el Rubén! Está como los tres. Esa puta troca es un traficado. ¿Mande? Tengo que echar un recargón así. ¿Se te andas botando, ah? No, vete a la vez. Te imaginas de padre. Mira, güey. Pinche tobogán. Está chingón ahí, qué show. ¿Qué? Ahí está perro, güey. Tienen como un pinche remolino, güey. ¿Ya viste? No. Como el tornado de Acapulco. Mira, que el chupate a ver, que estaba tocando un vato. ¿Allá derecho no le está ciega? Ah, vienes agresivo. Está ciega. ¿Ya viniste ahí tú, chaval? ¿Ya viniste ahí? Yo ahí no. Miramos, traer a Monkish aquí, mani. Pero no está abierto ahorita. ¿Cómo se llama? Era la señora, la otra señora. No estoy viendo acá, Dry Town. Water Park, ahí tiene. Órale, mira. Dry Town. Mira, aquí. Es que lo tienen aquí, si le damos. Chava, te la voy a aplicar esta vez, el que me mandaste. Te la voy a aplicar como estás requinteando, pendejo. ¡Oh, sube! Así como estás acelerando, estás a levantar. Chava, te vas a meter al otro carril y vete para aquí. Tranquilo, mi rey, viene en carro. Eso es lo bueno cuando tienes números grandes en las redes sociales. En Instagram. Instagram es el que te deja muchos patrocinadores. El Instagram, a ver la Tacoma. Hoy. Patrocinada por el YouTube. Y ahora ponle YouTube al lado. Pero salen buenas esas, ¿no? ¿Quién sabe cuántas millas aguantarán? ¿Unas 500? Sí, te vas a morir, te vas a seguir la troca. 500 y sin dolor de muela. Sí, aguanta un puta de cosas. Pues son para la carrilla, pues. En la pura manita. ¿La tablera, ve? Ya la traigo, amor. ¿Eh? ¿Me ayudas? Amor, ¿me ayudas? Ya es todo, viejo, gracias. Oh, sí, güey. Ahí, güey. Que sea una noche inolvidable, compadre. Pistele macizo, que mañana es domingo, no se trabaja. Y el que trabaja es porque es mantilón, compadre. Oye, no, no se crean. Ahora, recio, por ahí, compadre, compa chava, por ahí, compa rojo. Pulgo blanco manejamos, para hacer el banco en cuarto nos matamos. Comenzamos desde abajo, batallamos, como la perreamos, con Juanjo. Ahí quedó nuestro padre por ahí los temas que traemos al repertorio. A ver, vamos a aventarle por ahí al cumpleañero para que de una vez rompa el baile, viejo. Vamos a aventarle por ahí unas cumplecitas por ahí, compa Chava, compa Rubén, porque el cumpleañero quiere bailar. Vamos a recio por ahí. En el barrio donde vivo, hoy era mujer soñada. Mamá me sigue esperando, cariño, soy acelerada. En el barrio donde vivo,
Me fui de vacaciones dentro de los
poderte superar. No estoy seguro, lo voy a intentar. Si quieres pásame el volumen de mar, voy a explicarte paso a paso cómo elevar tu pasión. Si quieres déjame explicarle, que quiero acariciarte. Si quieres déjame decirle al pene por la forma correcta de hacerte el amor. Borra de tu número de mi iPhone, conmigo a estarte marcando, tú ya sabes cómo son. Si quieres dejar que tus amigas me digan que esté tu vida, espero que te quiera mucho, mucho más que yo. Una noche oscura e inesperada, como el año patrón se aproximará. Hay descanso, una persona importante para un jefe de la mafia, por eso no me lo grande. Las horas pasan volando y yo aquí sigo pisteando. Con un pase de la bala se pone al tiro mi cebada. Me toca el mochito en vivo, pero mi cara dale vino. Que siempre me anda cuidando, me sigue por donde yo ando. No soy el muchacho alegre, me viene Juan pues el rey. Yeah.
cara y el mono no, te lavas de la cara y el mono no, de la cara y el mono no, te lavas de la cara y el mono no, de la cara y el mono no, te lavas de la cara y el mono no. Ahí quedó con su padre, por ejemplo, dice sin todo eso. Todo aquel que piensa que la vida es que... Ya
ti se me deja el amor. Hey, tequila, tequila. Hey, foto, foto. Pásenme la botella, compañero, que se chique un tequila con nosotros. Compadre, mañana es domingo, no se trabaja, viejo. Que trabajen los mandilones, así como nosotros, pues. ¿A dónde están los viejos tóxicos que se encuentran esta noche? ¿Sí hay viejos tóxicos o no? ¿Hombres tóxicos? ¿Y las mujeres tóxicas? Creo que nos quedamos cortos, mejor. Se cae de madre que nos quedamos cortos. Dale, su viejo. Saludcita, dele fondo esa madre, compadre. ¡Vámonos! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡A mi madre, mejor! Déjelo que pise, mañana no se trabaja todo el mundo. ¡Mucha felicidad! Saludcita, pues un fuerte aplauso para el compañero, compadre. ¡Vamos a ver, saludcita, viejo! ¡Vale, vamos! No hay tóxicas aquí, dice. O sea que no hay tóxicas, pues. Pero se están llegando a la casa, viejo, rato, va. Oh, no. Tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde. Voy a tomar el rifle y también la 5-100. Personalidad, salí de las calles y mi mano siempre firme aquí.
En la boca, 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 en la bo
pánico en esta barración. Bastante yo no sé qué los mandó, pero en el torno sé que se saló. No sé si no le tocaba ahora porque se lo arrastraba. Ya no más recuerdos que nadie tendría. De cicatrices me cerró la librería. Me la paso en tu lecho todo el día y disfruto lo que gano día a día. Ya sé que el mundo que pasó el atentado, la escuadra siempre bajada es la que me va a hacer. Hace tiempo cuando te lo propuse,